vida os la puedo contar en dos palabras. Un patio y un trocito de cielo por donde a veces pasan una nube perdida y algún pájaro huyendo de sus alas. Estamos en un país que tiene 70.000 presos. Es el país número uno en Europa en número de presos en proporción. Sin embargo, somos el tercer país en menor número de delitos. Han estado jugando al parchís o viendo la televisión, pues cuando salgan van a estar haciendo lo mismo. Un estudio previo a agentes con condenas cortas para que directamente entren en tercer grado. El dinero que se gasta en prisiones debería gastarse cuando sales de la prisión. Porque lógicamente cuando entras allí lo que te toca es asumir y esperar. El paso de nuevo a la calle es un salto muy complicado. Desde hace tiempo que ando buscando, pero no encuentro, no. Es gente normal que ha podido tener resolver la vida, como cualquiera nos podemos equivocar algo. Pues van a ese módulo, van a tu celda, te ven a través de dos barrotes, hablan contigo un minuto y se va. Se les trata como desechos humanos. Absolutamente a todos los sitios donde vayan tienen que ir acompañados de un funcionario. Y a la próxima, cuando vuelten usted, ¿no se habrá escapado de alguna cárcel? Yo siempre digo de todas. Es más barato llevar a un niño o niña de un nacido en un gueto a la mejor universidad del mundo que llevarle a la prisión, ¿no? Creyendo eso, estamos seguros porque están los malos están dentro. Sí, y la verdad es que miren, no es así. Una de las cárceles que es un negocio a la alza, ¿no? Es un negocio que está demostrado que es una industria, la industria carcelaria funciona perfectamente, es una maquinaria engrasadísima. En los últimos 20 años se han construido más de 40 cárceles en el Estado español. Cada cárcel cuesta entre 100 y 150 millones, ¿no?, de euros. ¿Quién las construye? La mayoría de ellas las construye Florentino Pérez. Tenían cerca la estación de autobús, de Renfe, para la policía, por ejemplo, para cosas del juzgado, centros médicos, quiero decir, había una accesibilidad total, con un control como todas las cárceles españolas, pero lógicamente se notaba muchísimo que había mucha familiaridad, ¿eh?, y un punto de humanidad que posiblemente en las cárceles que hoy en día existen en España no la hay. Pero una cárcel de las dimensiones que tiene esta. Es clarísimamente una mole de hormigón, de muros altos, rejas, alambrada. De hecho, no era necesaria esta estructura para esta comunidad. Esta cárcel está preparada para 1000 y pico presos. Y en este momento, no sé si llegarán a los 300. Hay un montón de módulos que no se utilizan. Tienes un patio inmensamente grande que tampoco se utiliza. Pero es que las familias, o sea, se les trata como si fueran presas. Tienen un ala dedicada para las visitas que te mueres de frío. Que te mueres de frío. Tengo que decir también que el centro penitenciario nuevo es una colina. Está enclavada en un sitio que, bueno, tienes que hacerte todo ese recorrido a pie. Y a la noche la misma operación. En cuanto a funcionalismo, esta cárcel responde perfectamente porque la función que las administraciones le quieren dar es la custodia. De una simple lectura arquitectónica desde fuera de los muros, ya se ve que esa función la cumple perfectamente. Las empresas saben que esto es un negocio porque la administración es laxa en el control de la ejecución de estos contratos. En ello radica incrementar el beneficio de la empresa privada, ¿no? ¿Con qué dinero hubiera sido suficiente arreglar la otra y haber dejado todo cercano para todo el mundo? ¿Cuál es el objeto de hacer una prisión de este tamaño, de esta envergadura, de gastarnos, que se gasten de nuestros fondos comunes ese dineral? No consiste en hacer una cárcel nueva si no le dan los medios suficientes para convivir con ellos. La cárcel es el espejo donde se refleja la sociedad. Y es cierto.
Yo he estado en muchísimas cárceles del Estado español, Cataluña todas, y me he encontrado con gente que han cometido un delito. El único delito que han cometido la mayoría de las personas que hay en las cárceles del Estado español, incluidas Cataluña, es no tener el dinero suficiente para demostrar que son inocentes. La justicia es como una utopía también, ¿no? O sea, todo el mundo queremos, ¿no?, que haya justicia. Es decir, que cuando naces, los derechos que en teoría proclamamos, los tengas. Los tengas efectivamente. La ley es muy justa, porque lleva las de medir muy diferentes para el que puede, tiene, o para el que no tiene. Eso es así de claro. Eso hay que decirlo claro y alto. La exclusión social no es solo una falta de recursos económicos, sino que por diferentes hándicaps en tu día a día que dificultan esa incorporación en la sociedad o esa inclusión, personas con trastornos mentales, personas con trastornos adictivos, personas en situación no regular o irregular simplemente por ser extranjeros, mujeres, el hecho de entrar en prisión ya marca un antes y un después en la vida de todas las personas, y el hecho de haber estado en prisión ya favorece esa exclusión. La justicia para mí sería que seríamos todos iguales y que tuviéramos los mismos derechos, ¿no? Claramente no es así, y mientras haya pobres y ricos, y no habrá justicia. Que tienen a los ricos que nunca entran, y no hay los pobres que nunca salen, ¿no? Yo lo considero personalmente un agravante entre ricos y pobres dentro de lo que era el Código Penal, que era la atenuante de reparación del daño, que es exclusivamente tener la capacidad económica para tú reparar económicamente el delito que has cometido. Si eres rico la puedes pagar, si eres pobre no la puedes pagar, si eres rico se te aplica la atenuante, si eres pobre no se te aplica la atenuante, pues en estos casos también vemos cómo los ricos y los pobres hay una diferencia a la hora de entrar en prisión. ¿Quién comete los delitos, digamos, de guante blanco? Pues los ricos, o sea, las personas con poder. Y eso lo sabe cualquiera, ¿no? No hay más que abrir los periódicos y vemos los que roban mucho, ¿eh? Pues les vemos dónde están, ¿eh? Primero que están muy, muy pocas veces en la cárcel, e incluso en la cárcel o en la prisión están en mejores condiciones, ¿no? Los que roban poco o no han robado, pero porque son gitanos, porque son magrebís, ¿no?, ya se sospecha que han sido ellos. La gente no sabe fuera lo que las personas que están dentro, no saben. Gente normal que ha podido tener un trastorno en la vida, como cualquiera nos podemos equivocar en algo. Nos encontramos con un preso también derivado de la crisis. Son presos con condenas muy cortas, precisamente pues porque igual no han podido hacer frente al pago de una multa que se les condenó en su momento. O por unos puntos que le han quitado, porque tenía que trabajar mucho conduciendo un camión y una camioneta de reparto, y le quitan puntos y tiene que seguir trabajando y le meten a la cárcel. Y esta pena de cárcel se entra a cumplir a razón de dos cuotas de multa, se transforma en un día de cárcel. La justicia es tener el derecho, ¿eh? Por ejemplo, nacer en cualquier barrio, en cualquier gueto, y tener los mismos derechos que he tenido yo. Y eso no se logra encima, que no los tiene, que no ha podido ir a los colegios que he ido yo, que no ha podido estudiar, encima le metes en una, le encierras. O sea, eso es una injusticia, ¿eh? A veces a la justicia se utiliza para llamar las injusticias, ¿no? No hace falta más que ir a una prisión y verlo. O sea, en una prisión, el 90% de la gente que está ahí es pobre, es gente con muy pocos recursos. Y no hay que ver más que las personas que están dentro y las personas que van fuera a visitarles. Pues es evidente que en el tema penal pues también hay una diferenciación de clases. Por cada preso se invierte en España unos 34.000 euros anuales, ¿no? Entonces, si tú cogieras ese dinero de 70.000 presos y lo invirtieras en calle, en la educación, en las escuelas, en centros de barrio, pues ya no habría tanta delincuencia, porque la gente pues, se educaría de otra manera y pensaría de otra manera. Interesa tener una industria carcelaria en auge, interesa tener gente presa que pueda producir por nada, y así los empresarios afines al poder pueden seguir explotando de alguna manera a la clase trabajadora, que es la que está en prisión. Dejaría de funcionar todo el aparato judicial, porque hablamos del preso, el preso 34.000 euros, pero después están fiscales, jueces, bueno, toda la maquinaria que mueve eso, que son miles y miles de millones de euros, que irían a los barrios, y eso me interesa. El imaginario colectivo que tenemos sobre el Código Penal no es el correcto. La sociedad piensa que el Código Penal es un código que se aplica en casos de asesinatos, violaciones, y no es así.
El 95% o más por ciento de los casos son casos que se refieren a cuestiones mucho más normalizadas o menos graves de las que suponemos, ¿no? Estamos hablando de amenazas, coacciones, que vienen a ser insultos, hurtos, que no es un robo, que no produces un daño a nadie cuando te llevas la cosa, pequeñas estafas de muy poco dinero, impago de pensiones, todo eso es el día a día del Código Penal. Eso, una cierta tradición punitiva, ha llevado a una polisemia de la palabra justicia y a utilizarla en un sentido que parece que es el castigo, ¿no? O sea, hacer justicia es castigar. No, cuidado. Porque tú castigues no quiere decir que mejoras el derecho, ¿no? A mí me sorprende cómo personas de izquierdas dicen, ¿ves? Pues que detengan a ese fascista. Nadie, jamás, absolutamente nadie, debería de ser detenido o condenado por un tuit. Nada. Aunque diga lo que más me ofende, aunque diga algo que va en contra de mis valores más fundamentales. Es más, aunque vaya en contra de los valores más fundamentales de una sociedad. Es decir, el delito de opinión no debería existir nunca. Y lo que estamos haciendo es una sociedad en la cual cada uno nos vigilamos al otro a ver si ha cometido algún crimen tal, ¿no? Como sale en 1984. Cada vez que hay un problema social en este país, el Estado lo que hace es poner más cárcel. Voy a poner un ejemplo histórico. En este país, no hace muchos años, yo lo viví, había un servicio militar obligatorio. En un momento determinado, un colectivo de jóvenes decidió plantarle cara y empezó a desarrollarse el movimiento insumiso. Este movimiento lo que hizo fue utilizar la cárcel como herramienta, ¿no?, para lanzar el mensaje. Era una corriente cultural y personal y todos, prácticamente casi todos, estábamos en contra de colaborar con el ejército. Estaba castigado con pena de prisión el no acudir al servicio militar. Y estos jóvenes decidieron utilizar ese sistema para acabar con el servicio militar. ¿Cómo? Ingresando en prisión. Yo cuando tomé la decisión, pues la tomé individualmente, pero luego me di cuenta que no era el único, que había más jóvenes que tomamos esa decisión. Nos dimos cuenta que éramos un colectivo amplio. También nos dimos cuenta que había un amplio sector de la sociedad que nos estaba apoyando, ¿no? O sea, ya no éramos solo nosotros, no era solo yo, éramos solo los insumisos, sino que había más gente que estaba detrás. Formé parte de una parte del colectivo que decidimos desobedecerle todo, quebrantar la condena y escaparnos de alguna manera, no volver a dormir en la cárcel, que era como escaparnos de la cárcel, cosa que tiene sus consecuencias hasta ahora. Porque el sistema quería asegurarse a sí mismo que los soldados fueran a filas. El sistema lo que hace es autoprotegerse para obligar a los jóvenes a ir a la mili, porque la cárcel da más miedo. Por luchar por una cosa justa y pacífica, no violenta, algo que me acompaña hasta ahora, y con la clasificación de FIES, ¿no? Fichero Interior de Especial Seguimiento, es una clasificación que se da a los presos más peligrosos, asesinos en serie, terroristas, islamistas. Cumplir tu condena de aislamiento, que te graben todas las conversaciones, que te lean todas las cartas y aquí donde me ven, pues eso, sigo siendo un peligro social para toda la vida, ¿no? Decidme cómo es un árbol. Decidme el canto de un río cuando se cubre de pájaros. Habladme del mar. Habladme del olor ancho del campo, de las estrellas, del aire. Recitadme un horizonte sin cerradura y sin llave, como la choza de un pobre. Sabemos que lo que somos depende de las interacciones, eso está muy demostrado en ciencias sociales, de con quiénes nos relacionamos. En general, la idea de poner a todos los que tienen un determinado comportamiento que quieres corregir en el mismo sitio, pues ya sabes lo que va a pasar, ¿eh? Que lo que se va a aprender y lo que se va a desarrollar es lo contrario a lo que pretendes. Es una mala idea, o sea, es una mala idea científicamente. Compañero de vivía en la celda del lado, que lleva muchos años preso, pero que no tiene sentido, o sea, están 20 años presos o 15 años presos y luego cuando salen lo vuelven a hacer porque allí realmente no hacen nada. A él a sí mismo
dice, es que no tengo remedio, ¿sabes? O sea, no se ve como para estar fuera y no hacer lo que hizo o no volver a repetir los delitos que cometió. Es que para estar aquí siempre. Entonces decía que a la segunda que tenía que haberle pegado un tiro. Sale como el día que entró. O sea, no evoluciona en ningún aspecto. Al revés, en la cárcel corres el riesgo de ir a peor. Yo veo a un psicólogo a hablar, a sacar lo que llevo dentro. La amargura que yo haya podido pasar, la mochila de experiencias que yo he cogido allí, la vulneración de derechos humanos que se han roto allí. Quisimos actuar en el nivel de violencia tan grande que había y que hay en las prisiones. Nivel de violencia que pensábamos no era generado porque las personas que estuviesen allí fuesen personas especialmente violentas, sino por la propia estructura de las prisiones, ¿no? Y por las violencias intrínsecas que lleva aparejada la situación de encierro. La mediación penitenciaria es una mediación que se lleva a cabo entre varias personas presas. Solo sirve para tratar conflictos que ha habido entre presos, no entre presos y administración, o entre familiares y administración, o entre familiares y presos, sino solamente entre presos. Violencias horizontales que se generan a veces entre las personas presas y muchas derivadas por el sistema premial que existe en prisión, de premios y castigos y de categorías incluso entre personas presas. Para intentar que lleguen a un acuerdo las dos partes, los presos en conflicto, y que primero no sea necesaria la sanción, y también para eliminar lo que se llama las incompatibilidades. Cuando dos presos tienen un problema grave, se les cuña o se les pone el sello de incompatibles, de tal manera que no pueden coincidir en los mismos espacios. Pues lo que se busca con esta intervención es eliminar el conflicto primero, eliminar la sanción segundo, y eliminar los problemas que a los presos les acarrea el tema de la incompatibilidad. Y que era muy, muy difícil de solucionarse de una forma pacífica, porque nuevamente entraba otra violencia institucional, que era la del reglamento penitenciario, la de imponer sanciones por unos insultos o por incluso una pelea que podía llegar a las manos entre personas presas. Y el trabajo y el tratamiento en prisión está atravesado por una situación que es la relación de poder, donde hay unos señores que están cumpliendo una condena, que están en una posición de subordinación con respecto a otros señores que estamos viendo que ese cumplimiento sea efectivo, que nadie se vaya. Y hay que hacer lo que te dicen sin rechistar. Si tienes alguna sanción, claro, se supone que es una garantía recurrirla, pero eso es una trampa, porque si tú la recurres, entre que se resuelve que va a tardar meses, contando con que te den la razón y no tengas que apelarlo, pues no va a ser firme. Pero ya la tienes puesta, entonces aunque no sea firme como la tienes puesta, no vas a poder cancelar esa sanción. Se sanciona de manera intencionada para que cumplan el máximo, que son 42 días de aislamiento, y están autorizando esos cumplimientos. Y sin embargo, el número de condenados por tortura no llega al medio centenar. Y no solo eso, sino que los torturadores han sido muchas veces indultados y luego premiados. Por ejemplo, Pérez Navarrete, fíjate, fue condenado por torturas en el 87 y en el 92, indultado en el 93, indultado en el 99, y es que en 2001 fue representante de España como miembro de la Policía Judicial ante el Comité de Prevención de la Tortura. Los torturadores son premiados porque los torturadores están haciendo su trabajo. Me metieron a un cuarto, me pusieron en pelotas, me hicieron hacer presiones y me insultaron y me pegaron y todo. Ya vino el cacheo. Quítese la ropa. Me metieron allí, hay una mazmorra. Esa es una mazmorra. Le dije que no me quitaran la ropa, que me cachearía. O que trajera las condiciones para que yo me quitaría la ropa ya desnudo. Un robo con todas las de la ley. ¿Dónde ha dejado la dignidad antes de llegar allá? ¿Y cómo la puedes recuperar? Se han conseguido muchas cosas como colectivo, con recursos, con plantes, con no sé qué, hace bastantes años. Se consiguió que te dieran una bata, que no tuvieran por qué verte desnuda y una serie de cosas, ¿no? Bueno, no tanto por los partidos políticos, sino por las propias presas y presos que hemos estado dentro peleándolo. Hay una junta de tratamiento en todas las prisiones que decide en qué grado de clasificación va a estar una persona. Entonces, si ellos te consideran peligroso o inadaptado, te van a clasificar en primer grado. Y entonces, tras varias protestas por defender derechos de los, no solo nuestros, sino los derechos de los presos y,
y denunciar el militarismo, etcétera, etcétera. Nos acusaron de provocar motines, nos dispersaron a 8. De la mañana nos sacaron a hostias y nos mandaron de viaje y un viaje que hubo muchas anécdotas, ¿no? En los traslados tú vas encerrada en una especie de cajoncito, dos sillas, bueno, dos asientos y vas encerrada. Es un furgón, bueno, es como una especie de autobús, pero con un pasillo en medio y a los lados las jaulitas esas, va cerrada. Un accidente no tiene ninguna posibilidad de salir de ahí. Cuando se trasladan de un centro a un centro es difícil que vayan directos. A veces tardan 5 días, una semana, porque van de prisión en prisión y les tratan como a una pelota. Nadie se hace responsable de lo que les ocurre. Y yo creo que batí el récord. En un año cumplí más o menos condena en 5 y pasé por más de 15 cárceles en las juntas. De Barcelona nos llevan a Puerto, si son de Puerto los llevan a Dueso. Entonces, ¿qué constitución? ¿De qué me hablan? ¿De qué constitución? ¿La de ellos? No veo a la familia, no veo a la mujer, no veo a los hijos, no veo a la novia, no veo a los hermanos. Porque esto no es ni una reinserción ni nada, esto es una destrucción masiva, tanto para el interno como para las familias. ¿Qué más pueden hacer el carcelero para torturarte sin dejar nada? No darte una carta, no sacar una carta, no dejar de comunicar un día que no quieres salir. En fin, todas esas torturas blancas que no se notan, quizá las secuelas sean más irreversibles que no si te dan una paliza física. Hostia, no sabe uno de dónde saca la fuerza, ¿no? Es increíble, ¿no? Cómo el ser humano llega a ser digno más allá de la miseria donde vives, ¿no? La legislación contempla y pone a disposición que los profesionales de un centro penitenciario, sea el que sea, tienen que llevar un seguimiento, ponerles un tratamiento individualizado y llevar un seguimiento de ese interno que es un ser humano, no es un número. Every morning before they send them to school or our prisoners who have different psychological challenges, you might say, and then you can see if they have a bad day, and then you don't send them to the work, to work, but keep them in the unit for the day, if they have a really bad day. Los funcionarios, me parece que la mayoría no tienen cualificación profesional para estar con personas que tienen casi todos trastornos de personalidad, que además en nuestro ordenamiento jurídico no se consideran enfermedades mentales, por lo tanto tampoco se les puede enviar a un centro a hacer otro tipo de cosas. Si el 30 o 40% tienen problemas mentales, etc., ¿para qué les metemos dentro de la prisión? ¿Qué es lo que hacen ahí? Desde luego, curarse no. Y aportar a la sociedad no. Entonces, sabemos que eso no es la solución. Desde los feminismos hay un espacio desde donde podrían, y creo que en eso estamos trabajando ya muchas personas, plantear efectivamente alternativas al castigo. Para eso no hay un manual de instrucciones, simplemente la idea es ir planteando desde dónde podemos dar soluciones más justas a las que tenemos. La cárcel es una copia de lo que está ocurriendo en la sociedad. Que hay un triángulo que funciona en las relaciones, que es un triángulo en el que se establece el papel de víctima en uno de los vértices, el de salvador en el otro y el de agresor en el otro. Yo fui dándome cuenta que ese triángulo funcionaba perfectamente en la cárcel y que eso responde a unos intereses y a una manera de funcionar con unas normas que están muy lejos de que la persona que está presa pueda hacer un proceso de resiliencia y de restablecimiento de su persona y, por lo tanto, de recuperarse.
por nuestra educación, en nuestros roles de género, las mujeres, como tienen unas responsabilidades familiares, etcétera, de cuidados, suelen tener otras estrategias para sobrevivir en la calle, que no son las de delinquir, para poder cuidar de sus mayores, de sus criaturas, de sus seres queridos, en definitiva, ¿no? El derecho penal que hoy tenemos es un derecho penal que se construye en el patriarcado y se pueden identificar muchos rasgos comunes entre el poder punitivo, el jus puniendi, el derecho y el poder de castigar con el poder patriarcal. Es uno de los temas también invisibles dentro de las prisiones, los roles de género que la sociedad patriarcal nos ha impuesto a hombres y mujeres, pues también se notan muchísimo. Bueno, al fin y al cabo, parece ser que es todavía lo que se espera de las mujeres en la sociedad, que sigamos siendo sumisas y que, bueno, pues, y que si no, pues vamos a tener castigo, ¿no? Y por una mala contestación a una chica le pueden meter en un aislamiento y, sin embargo, a un chico no pasa nada, porque les parece normal que un chico conteste mal. Los hombres tienen un trato preferente, es decir, tienen más actividades que las mujeres. Tienen más oportunidades nuevamente. Esto, bueno, es sintomático también en algunos cursos específicos que se ofertan a las mujeres presas, de hacer arreglos florales o de hacer, pues, labores de punto o temas de peluquería. Ahí tenemos la imposición de los roles de género, ¿no? Esto va en contra de una legislación que tenemos, la Ley de Igualdad de Género, y espero que poco a poco esto vaya cambiando. ¿Drogas? Pues entra. Droga entra en la cárcel. Y a mí que me expliquen quién y cómo. Siempre he pensado que en la cárcel se daría más fácil un motín por falta de tabaco que por falta de drogas. Las drogas que matan son las drogas legales, que deja a la gente dormida. De hecho, he visto en las cárceles como se caen encima de la bandeja de comida. Están medicadas, pero no os podéis imaginar qué de pastillas toman. Esa medicación se da sin ningún control médico. No se les hace ni una simple prueba de esfuerzo, ni un electrocardiograma. O sea, las tienen controladas. Ahora te dopo de esto para que estés tranquila y después, como vas a tener actividad, te doy esta otra para que subas el tono. Y luego a la noche te lo vuelvo a bajar, ¿no? O sea, idas. O sea, están idas. Y el carcelero quiere tranquilidad, ¿no? Entonces, preso drogado, carcelero descansado. Tomaba muchísima medicación para dormir, para la ansiedad, para mil historias. Entonces, le quitaron toda la medicación de golpe en un mes. Con lo cual, estuvo casi 9 meses que casi no podía hablar, no podía ordenar sus pensamientos, sudaba constantemente. Y bueno, lo pasó fatal. Al final, pues poco a poco hubo que ir subiendo esa medicación porque no era persona. Le estás dando Tranquilium mañana, Tranquilium mediodía y Tranquimacines o más Tranquilium por la noche, más el cero que él, está saturado de medicación esa persona. Se supone que los médicos, a pesar de ser funcionarios de esa institución, tienen un margen de independencia porque tienen su juramento hipocrático y tienen que velar por la salud de las personas, pero no se les permite. Me tuvieron que operar estando en prisión, dar tratamiento, cómo son las consultas médicas con la policía, que eso es horroroso. Vas a una revisión ginecológica y que la policía pretenda estar presente, y no solo presente, sino delante de ti, o sea, no te vas a abrir de piernas ahí. Cómo son los traslados a los hospitales cuando te llevan a las consultas, el perder consultas con especialistas porque la policía dice que no tiene efectivo si no te llevan. La noche es mi refugio. Siempre os hablo cuando duermen los ojos y las llaves. Mi soledad se puebla en esas horas de rostros entrañables, de manos que me ofrecen en silencio sus rojos estandartes. La posibilidad de establecer un protocolo para que gente con condenas muy cortas, con un previo estudio por parte de la institución penitenciaria, pudieran ingresar directamente en tercer grado en los CIS, en los Centros de Inserción Social, un edificio independiente de prisión, a donde van a dormir los presos que están en tercer grado. Te da lugar a poder salir a la calle a trabajar con un horario establecido por la empresa y comunicado al centro penitenciario y una entrada a pernoctar. Es algo que no es novedoso tampoco, porque en Cataluña, por ejemplo, se hace.
Nosotros de pequeños vivimos en una cultura del castigo, donde dejamos a un tercero que decida por nosotros. Hay muy poca cultura de resolución de conflictos en general. Damos nuestro conflicto para que nos lo resuelva otra persona. En nuestra familia tenemos un problema con los hermanos, con nuestros hermanos. ¿Qué hacemos? Acudimos a nuestros padres para que el padre imponga un castigo y solucione el problema dándome la razón. Cuando tenemos un problema en la empresa, ¿a quién acudimos? A nuestro jefe, al jefe de personal, a quien sea necesario. Cuando tenemos un problema en la calle, llamamos a un policía o a un juez pensando que el policía o el juez va a solucionar nuestro conflicto. De esa manera yo gane, el otro pierda y sea castigado. Venimos pues de una historia y una tradición punitiva, ¿no? Y entonces, claro, si te socializas en algo es lo que luego haces o pides, ¿no? Y hay muy poca cultura de la mediación. Insisto, en esa idea de reparar, pero también en esa idea de apostar por un modelo de justicia distinto, donde no todo esté basado en el castigo, pero no creo ni siquiera que las personas que han cometido un delito y que están en prisión sepan que tienen esa oportunidad. No creo ni siquiera que la mayor parte de los abogados sepan que existe el servicio de mediación. Y tampoco creo que la mayor parte de los funcionarios sepan que existe, pueden hacerlo, tramitarlo a través de la Oficina de Atención a la Víctima o pueden hacerlo directamente en el juzgado, decir que quieren llevar a cabo un proceso de mediación. Cuando uno es perdonado o reconciliado, libera y sana por dentro, suelta un peso. El que perdona también se libera porque el resentimiento al final mata a la persona y más en pequeñas cosas pues sanan los dos. Nadie estamos exentos de cruzar la línea amarilla o que venga alguien y te empuje a cruzarla. Pero eso no quiere decir que no estés capacitado para hacer otras cosas en bien de la sociedad pagando tu condena. You can never undo the past. You can never undo what happened. Pero por lo menos hay una voluntad. Hay una voluntad. Es asumir lo que tú has cometido en tu día. We have to live with the hurt and we have to live with the pain of all of that. We have to come up with some kind of a process that deals with all of the hurt and with all of the pain, that provides answers to families who have questions about their loved one's murder, who can provide some sense of justice, and I understand that it will not be justice as most people would like justice. Lo ideal sería que el sistema pudiera ofrecer mecanismos para que la persona pudiera curar y sanar de eso que le ha llevado a prisión. Y eso es propiamente una rehabilitación, claro. Y empecé a pagar la responsabilidad civil con lo que yo ganaba en la lavandería para reparar daños a la víctima. Ni que tuvieras todo el oro del mundo, no se puede reparar un daño tan grande. No se puede. Es imposible. That doesn't mean to say, by the way, that people who committed atrocities aren't responsible for those and, you know, shouldn't be punished. I think they should. Si la pregunta es si el victimario puede reconocer los hechos, vamos a plantearnoslo al revés. Cuando tú has hecho algo malo a alguien, todos lo hemos hecho alguna vez, consciente o inconscientemente, cuando ese alguien nos lo dice a la cara, ¿nosotros qué hacemos? Nos avergonzamos, reconocemos, pedimos perdón, pues pasa exactamente igual si habría una intervención penal. No modifica para nada. El legislador penal menciona en el Código Penal en una o varias ocasiones a la mediación penal. Donde se hace, sale bien, da buenos resultados, ¿no? Bueno, lo que se necesitan son políticas, que esas actuaciones de éxito que se llaman, que han demostrado sus buenos resultados, se extiendan a toda la sociedad y a todos los sectores sociales, ¿no? Pero no está entendiendo la mediación penal dentro de ese ideal de justicia reparativa. Y solo para algunos casos, porque el proceso penal duro y con penas de prisión, incluso de hasta prisión permanente revisable, por supuesto se sigue no solo manteniendo, sino que consolidando. A través de crímenes que son muy escasos, porque no hay habitualmente ese tipo de delitos, se establece, sobre todo mediáticamente, una sensación de miedo. Se piden penas más altas. Pues sí, hay reacciones a veces populistas de gente que pide más castigo, no reinserción, y basta que uno fallemos y tenga un delito, no sé qué. Yo creo que los responsables institucionales pues tendríamos
que ser valientes para decir, no, no es eso, esto es peor para vosotros, ¿no? Lo reclamáis, pero es peor. Cuando los medios de comunicación dicen, y no sé quién pasó solo 20 años en prisión, estamos hablando de un tercio de la vida útil de un ser humano. No podemos hacer es hacerle el adalid de penas más altas, venga, 25, 30, 40 años. Si es que el ser humano tiene una esperanza de vida de 75, 80 años. Estratificamos los derechos, es decir, si una persona cometió un delito, no tiene tantos derechos como otra. No, perdona. Las personas presas, sea cual sea el delito que haya cometido, tiene los mismos derechos que una persona. Bueno, tiene el derecho a la libertad, lo tiene restringido. The main aim for imprisonment is punishment in Norway too, it is, but we are focusing a lot on rehabilitation and integration because they are going to be released. All our inmates are going to be released into the society again. Because the punishment is only that your freedom is taken. There is nothing more in the punishment. You're not supposed to have really bad times there in prison, apart from the freedom being taken away from you. It's a nice place. It's very good. The only thing that we are punished with is freedom, but it's like a little society. We can study, we can work, we can be social and anything. So it's very good. Our values are around that all persons are equal and you have the same rights within prison as you have when you're not imprisoned. So you have the same rights for schooling, for health services, all services, you have the same rights. The thing about the Norwegian prison system that we import the service from outside. They're not employed by the prison. So I think that's very important too. It helps the inmates keep their civil rights, and also we, what they talk to the doctor about stays with the doctor. Yeah, the confidentiality is kind of really taken care of. Mm. Yeah. El sistema tiene que favorecer oportunidades. Las exenciones ofrece oportunidades a las personas, oportunidades de futuro. Un seguimiento, una red de apoyo, pues eso le hace falta. I feel really prepared because I got a lot of help from the social consultant here in the prison, my contact officers, and yeah, they have been really helpful to help me to get the apartment, not losing it, and to continue the studies and everything. So when I go home, I have everything. Por los sistemas penitenciarios más abiertos, como los de los países escandinavos, donde se cultiva más la intimidad, incluso con sus familiares o con las personas con las que tienen amistad, es mucho mejor. This apartment was built about 10 years ago, from the realization that mothers and children needed more time together in order to keep the relation, the mother-child relation. So children can come here and visit their mother in afternoons, 4 hours, and sometimes they can come as often as twice a week. And then one weekend every month they can spend a night in this house and you can make food, watch TV, read books. There is a little garden you can go out in during the summertime, and it's in order to make the visits as normal as possible, to make it look like a family home. Que los internos e internas, cuanto menos tiempo están, cuanto más mantienen sus vínculos familiares y de amistad, llegan al tercer grado en condiciones de reinsertarse. Cuanto más tiempo están, pues peor.
O sea, es peor para ellos y para toda la población, ¿no? El dinero que se gasta en prisiones debería gastarse cuando sales de la prisión, ¿no? Que es realmente cuando una persona necesita la reinserción. ¿Cómo si es más barato y es mejor para todo el mundo? O sea, no perjudica a nadie, pues no se está haciendo, ¿no? Porque no podemos olvidar que, según la Constitución, las prisiones están hechas para que las personas, cuando salgan a la calle, puedan reinsertarse en sociedad. Y si no están en una situación buena de salud y en una situación de una buena preparación social, van a salir y va a pasar lo que pasa, lo que está pasando, y es que vuelven a entrar, porque fuera no hay nada. El proceso de reeducación y reinserción social, en concreto, no puede ser una tarea exclusiva de la institución penitenciaria. Requiere y necesita del concurso de la sociedad y de la implicación de la comunidad. Entonces, tenemos que ser diferentes entidades sociales las que, interviniendo de un lado y otro, pues podamos un poco apoyar, pues, en busca de empleo, el tema alimentario, necesidades básicas primeras. A mí no me vale que sea, en el Código Penal haya un atenuante, una eximente por consumo de drogas o por enfermedad mental. Yo quiero que los toxicómanos, los enfermos mentales, no estén en prisión y que la sociedad solucione esos problemas de otra manera. En los enfermos mentales, evidentemente, desde el punto de vista sanitarios, con apoyo, control y salud. Si tú tienes 50 años de un sistema que lo que hace es perseguir, castigar y llevar al límite de situaciones de marginalidad al toxicómano, y lo cambias por un sistema donde haya otros tipo de políticas, de más permisividad, de más legalidad, de más control, de más apoyo sanitario, de más educación, a lo mejor no tienes luego gente que tiene que robar para poder pagarse sus vicios. Si hablamos de reinserción, vamos, yo creo que es una gran herramienta, muy poderosa. Entonces, pues bueno, pues que casi como en otros sitios ya hay dentro de la propia prisión, hay centro de meditación. O sea, es ya cada 15 días se hace un intensivo, ¿no? Se hace un intensivo y quien quiere va y bueno, pues es una forma de dar recursos, ¿no? A quienes muchas veces es que no ha tenido nunca recursos. Es que estamos muchas veces como dando vueltas en un círculo, ¿no? O sea, como estamos entrar un poco en espiral hacia arriba, ¿no? Hacer un cambio que nos posibilite tener una visión diferente de la vida, ¿no? Si tú quieres ser ayudado, yo voy a la muerte contigo. O sea, tú en tu proceso de cambio, a mí me gusta ayudar. A mí me gusta mi trabajo y mi herramienta es el arte, ¿no? En este espacio donde tiene tanto tiempo libre, ¿no? Que exista la posibilidad de que puedan, incluso igual, pues porque hay pocas personas, se pueden reunir de varias prisiones y hacer un marco donde se puedan reunir y puedan hacer unos intensivos de meditación. Aquí estamos todos en el mismo barco, ¿no? Todos vamos a ir a remar en esa dirección, ¿no? En el sentido de que vamos a lograr o intentar lograr entre todos que tú puedas dejar una sustancia que es la que necesitas para vivir, ¿no? O has necesitado hasta este momento para vivir. Pero crear, ya sea hacer un garabato, siempre es desde nuestro lado más sano, ¿no? Y nos proyecta hacia un futuro, ¿no? Que es lo que necesitan las personas que vienen aquí. Porque dejan un pasado que quieren olvidar, la mayoría de ellos, y quieren ir a un futuro mejor. Por eso vienen aquí. It's strict rules, but you, it's you yourself who keeps the rules. Nobody keeps you from bending the rules. But if you bend the rules, you are transferred up here again, easily. To the most strict unit. Mm-hmm. And very few people escape from the open section. There was one summer four women escaped together. That's many years ago. Many before you started. Definitely, yeah. Mm. But they came back the next day. Yeah. Las experiencias que se dan están dando por ahí. Se crea como un módulo diferente, donde hay silencio, la gente vive en silencio esos días. Pues son procesos muy potentes. Es una herramienta, un ejercicio, ¿no? Es como un entrenamiento. Si salgo un día a la vida, mi casa no tendrá llaves. Siempre abierta, como el mar, el sol y el aire. Que entren la noche y el día, y la lluvia azul, la tarde, el rojo pal de la aurora, la luna,
mi dulce amante. Esos sistemas penitenciarios más abiertos escandinavos no dejan de ser una utopía real, ¿no? No es mi utopía, no es nuestra utopía, no es por lo que trabajamos. Giving people a second chance, third chance, fourth chance, fifth chance, yeah. Sometimes, but I mean, but don't give up. Never give up. Right. And it's about the value of every individual person, I think. ¿Por qué no podemos hacer eso aquí? Vamos a aprovechar a esa gente, vamos a darles que ellos mismos se sientan útiles, que sientan que lo que están haciendo pues sirve para algo, no solo es el castigo, es el pensar que les estamos haciendo útiles para que vuelvan a salir a la sociedad y sean capaces de ser unas personas, pues, como todos nosotros. Y aquí y ahora, en este momento presente, no hay una vida, no hay un estigma de estar encarcelado, no hay un estigma de haber pasado por la cárcel, no hay un estigma de haber tenido una adicción, ¿no? En el aquí y ahora somos personas, somos humanos, somos gente que estamos pintando en la misma mesa, ¿no? All people have good qualities, and most people have mostly good qualities. So it's all about enabling people to use their good qualities and have good lives. Hay chavalicos que entran, porque hay muchos jóvenes ahora, muchos críos de trapicheos y así. Hay chavalicos de estos que con un empujoncico así se les podía sacar. Yo creo que depende mucho de que haya alguien dentro de la prisión que diga, señores, yo me comprometo a hacer este cambio, a apoyar a lo que sea, y entonces ahí es donde entras pues con la directa, ¿no? Y si no, pues aquí empujando un poquito, ¿eh? Con buena actuación educativa desde los 0 años, eso se supera. Son unos guerreros, ¿no? Porque tela, ¿no? Tela. Y eso, egoístamente, yo es lo que recibo de ellos. Ellos están aquí en su proceso de cambio, yo aprendiendo de ellos. Yo sí creo en el efecto contagio y creo que si tuviéramos más espacios de este tipo, con una buena dotación del personal necesario, ¿no? Pues creo que se podría llegar muchísimo más lejos y podríamos hacer cosas. Opciones, alternativas y buena voluntad para todos, para hacer un mundo mejor y sobre todo más justo. Que al final de nuestras vidas nos quede esa satisfacción personal de que lo hemos hecho bien. Lo ideal, ¿no?, desde las asociaciones, ¿no?, la utopía, es crear esos espacios inclusivos donde la gente comparta, conviva y alcance la felicidad de otra manera, ¿no? No solo es el dinero y el aparentar. En lo que nos corresponde a nosotros, a los medios de comunicación, creo que deberíamos de ser más pedagógicos, creo que deberíamos educarnos mucho más en derechos humanos, creo que deberíamos de abogar por una sociedad mucho más libre. Porque la seguridad de una sociedad está en que esos hechos no se produzcan. En muchas obras aparece un puente, ¿no?, de una orilla a otra, ¿no?, y ellos se encontrarían caminando en este puente, ¿no? Y en ese proceso de cambio, el arte terapia les puede servir para fortalecerse. Y el tercer grado, yo creo que lo que está facilitando aquí es como una manera diferente de trato, también con los profesionales, que es algo importante, ¿no?, pero sobre todo como ese sentimiento de apoyo mutuo, ¿no? La gente se ayuda un montón. Hay unos gestos de ayuda, de solidaridad entre los presos, hombres y mujeres, impresionantes. Lo que te preguntas cuando ves todo esto es, ¿existe la posibilidad realmente de que estas personas puedan recuperarse ética, moralmente, su dignidad, los valores, y rehacer y emprender un proyecto de vida, el que sea, con otra conciencia y con otra fuerza y en otra dirección? Y yo, después de haber visto a estas mujeres, estoy convencida de que se puede hacer. Vamos a hacer prevención como hacemos en la sanidad, vamos a ocuparnos de esa gente que está muy claro quién es el que va a acabar en la cárcel, ¿no? Vamos a pensar en esa gente, vamos a ayudar para que no tengan que entrar. Hay mucho inocente ahí dentro, y eso también es una cosa a reparar. Hay cosas que no se olvidan nunca y no se deben olvidar.